Partió el corredor. Batazo peligroso hacia Rayfield. Atrás, 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 atrás. Se le cayó la bola. El corredor pasa por tercera. Lo están mandando para la casa. Va a anotar y anota el equipo de los Santos. La primera. Aquí viene el cemento. Rolling por el campo corto. Cuidado. Bien, detiene el torpedero. Largo a la primera base. ¡Sao! Pero señores, a la mano izquierda había más oportunidades. Batazo peligroso entre el left center, atrás, atrás, la bola pica, bola profundo. Anota Leonardo Jiménez, el corredor bateador llegó a segunda con un doble. Lanzamiento, línea, la bola va de hit. El center field pasa por la tercera base, lo están mandando para la casa. Se le fue la bola al center field, todo el mundo a salvo. Línea peligrosa, la bola va de hit hacia el jardín derecho, viene una para la casa. El corredor que estaba en primera va para tercera base y llegó. Herrera despierta y se pone el juego. 4 carreras por 2. Lanzamiento, bola a la cuarta y lo perdió. Viene anotando el equipo de Herrera. 4-3 se pone el juego. Afuera, se le escapa la bola al receptor, viene para la casa. Tiro al home plate, quieto, señores. El infield de los Santos adentro, 4-4. Lanzamiento, toca la bola, le sale un fly. Tiro a tercera base. ¡La botó! La botó y viene para la casa una. Viene otra más. Herrera va a tomar el comando. 6 carreras por 4. Parecía que tenían la doble matanza. Horroroso el tiro de Samir. Lanzamiento, swing, abanica, el tiro a segunda base, out en segunda. Herrera se corona campeón del béisbol juvenil al vencer 6 carreras por 4 a los Santos. A sacar la casta por el equipo, ya que soy de los más viejos, y bueno, con la ayuda de Dios pude salvar este juego. ¿Qué te dijo tu manager? ¿Qué te dijo tu manager en ese momento? Strike, que tira strike, vení en la zona, que el pinche que tira strike sacado. Bueno, gracias a Dios vine tirando strike y pude salvar este juego. Un triunfo sufrido, pero finalmente se logra. Esta es la más grande, te lo juro que esta es la más grande, esta es la victoria más grande que yo he podido conseguir en mi carrera deportiva. Como director, te digo, cuando tengo una alegría que creo que no puedo. Bueno, ¿qué se le dijo en ese último episodio? No se rindieron, vinieron a buscar el partido hasta el último momento, profesor. Sí, claro, indiscutiblemente que el equipo nosotros ha tenido algo bueno, que no se rinde, que no se ha rendido, que no se ha bajado. Y yo pienso que ahí ha estado el éxito, ¿no? Que hoy tuvimos todo el tiempo abajo y gracias a Dios conseguimos el objetivo este. Estoy satisfecho, estoy contento, estoy muy contento con la victoria esta, de verdad. Usted ha dirigido la mayor de Herrera y ha sido campeón. Ahora la juvenil del equipo de Herrera, que tenía 43 años no ganar. ¿Cuál ha disfrutado más, profesor? Bueno, esta creo que es la que más voy a disfrutar en mi vida. Creo que esta es la que más voy a disfrutar en mi vida. Esta victoria después de 42 años, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Mire esa fanaticada de Herrera. De verdad que muy satisfecho, muy contento, hermano, muy contento. Fede Beis, Herrera es el campeón. 2017. Herrera es la berraquera. A celebrar y a disfrutar de este triunfo bien merecido por parte del equipo herrerano.